Armate un guacamole rústico con una palta, o un aguacate, o un paltacate, o una aguacalta, o como lo llamen en tu país. Cortas al medio, retiras la semilla y limpias las dos mitades. Luego le sacas la pulpa con la ayuda de una cuchara como lo hago yo. Con un pisador aplastas todo, agregas un tomate en cubo y una cebolla finamente picada. Exprimís un limón entero y le agregas el jugo. Saborizás con sal y removes todo. Mándale una cucharada para saber si está todo bien y si le falta sal, agregale, sin miedo al éxito. De esta forma te queda un hermoso guacamole rústico. Si lo querés más finoli, procesalo en la batidora. Y ahora aprende cómo se hacen los tacos suscribiéndote al canal. Para el relleno de tacos necesitas una cebolla cortada en plumas, un tomate cubeteado, un dientecito de ajo picado finamente y 5 cucharadas de aceite. Primero se fríe la cebolla con el ajo, después se agrega el tomate, continuamos con un chorrito de vinagre, una cucharada de sal fina y una pizca de pimienta negra. Ahora se remueve todo durante unos 3 o 4 minutos y se agrega 150 gramos de soja texturizada ya hidratada. Recordá que en este canal tenés un video explicativo de cómo se hidrata. Y ahora ya tenés el picado para tus tacos, solamente agregalo a tus tortillas y al guacamole. Para hacer una masa de tacos necesitas 250 gramos de harina de trigo, 2 cucharadas de aceite y 5 gramos de sal. Comenzás a mezclar esto suavemente con una cuchara y vas a ir agregando de a poquito 110 centímetros cúbicos de agua. Cuando los ingredientes ya tomen una consistencia de masa, comenzás a amasar con la mano. Primero dentro del bowl y después pasás a la mesada. Siempre agregando harina si es que te quedó muy húmeda. Ojo, conservando la flexibilidad de la masa. Ahora cortás la masa en dos y después estirás en una forma cilíndrica y cortás en porciones más pequeñitas, a las que le vas a dar una forma de bolitas, para estirarlas después con la ayuda de un palote hasta que tomen forma de disco. A estas tortillas vas a cocinarla un minuto vuelta y vuelta en una sartén con un poquito de aceite, apenitas, hasta que te queden así, mira, un poquito doraditas y con una forma de cráteres lunares de un lado. Ya tenés las tortillas, ya tenés el relleno, ya tenés el guacamole. Ahora llega el turno del armado. Agarras la tortilla, le incorporas el relleno de soja texturizada y por último, el guacamole rústico. Esta preciosura te queda así. Ahora sí, a comer.